Estamos en vivo para Latina, una transmisión extraordinaria, cubriendo lo que va a ser la presentación de Paolo, de tu compadre. Ponías en redes, el sueño se cumplió, te hizo llorar por ahí seguramente. ¿Qué tal, Jefferson? Bienvenido. Ah, contento, muy feliz. Creo que, como lo dije, ¿no? Los sueños están para cumplirse y qué mejor que en el club que él ama, ¿no? Estuviste con él en Brasil hace poco. Me imagino que con la emoción, Paolo, de lo que va a ser jugar por Alianza, venir a Matute. Sí, nada, ya esperando, muy ansioso ese primer gol acá en Matute para que la gente lo disfrute. Creo que los hinchas de Alianza necesitaban un jugador de ese nivel, ¿no? Acá y obviamente también para los más chicos, ¿no? Para que puedan reflejarse todo lo que hace Paolo Guerrero, ¿no? Siempre ustedes mencionaban que querían jugar juntos en Primera División en Alianza. De repente no se pudo, pero ¿qué decirle a Paolo Guerrero? ¿Quién sabe? ¿A quién sabe? ¿Quién sabe? Seguro me preparo para 10 minutos al menos. No, la broma. No, nada, lo que sé es que Paolo está muy contento, ¿no? De volver acá, hemos conversado mucho del tema. Me he ido hasta Brasil a insistir con él que venga, así que bueno, se dio, así que sueño cumplido. ¿Lo lograste entonces? ¿Lograste convencer a Paolo? Lo he estado jodiendo bastante tiempo. Me imagino. Y Paolo, fiel a su estilo, para su presentación también un corte especial. Sí, él siempre, tú sabes que cambia de look, le encanta hacer esas cosas, así que bueno, a que disfrute, que haga lo que quiera. ¿Cómo lo bautizarías ahora? Si estuvieras en el plantel, yo creo que le pones una chapita por ese peinado. Pucha, no sé, con ese peinado, no sé qué decirle. Nada, no sé qué decirle. Por acá va a pasar Paolo, siempre tú has pasado por aquí. Sueño de ambos cumplido. ¿Qué? Sueño de ambos cumplido. Sí, sueño cumplido, estamos todos los aliancistas muy contentos de él. Gracias, Jefferson. Gracias.